cómo este sacerdote vio que la asistencia a misa de los fieles había decaído por la pandemia, decidió ir a buscarlos al mercado. Sí, así es. Se trata del padre Carlos Limongi de la Arquidiócesis de Nueva York, Estados Unidos. Muchos obispos dispensaron la obligación de la misa dominical debido al virus. Sin embargo, muchas iglesias están abiertas en todo el país. Debido a la poca asistencia a misa, el sacerdote hizo una lluvia de ideas creativas para fomentar la participación. Poco antes del miércoles de ceniza, el padre Carlos estaba parado afuera de una tienda de comestibles en Nueva York, con una máscara y gafas de sol, con un cartel que decía: "Si puedes ir de compras al mercado, entonces puedes venir a misa". La foto se difundió en Instagram y conmovió a muchos fieles católicos. El padre Carlos le dijo a Church Pub que después de hacer esto, la asistencia a misa aumentó exponencialmente. Si bien dijo que puede deberse a la temporada de Cuaresma, cree que el cartel contribuyó. El padre finaliza con estas palabras: "Tenía la intención de hacerles pensar, si ahora puedo hacer mucho de lo que solía hacer, ¿no se debería dar la misma consideración a mi adoración a Dios?". Si la vida está volviendo a su curso normal, también debemos volver a adorar a nuestro Dios, a la Iglesia, y celebrar los sacramentos. Alabado sea Jesucristo.